Hola a todos, soy su amigo Elton Joel, y ya saben que yo soy políticamente incorrecto, pues sorprendió, nadie se lo esperaba, pero sorprendió. Mi ley dando unas palabras, unas declaraciones en un acto de voto en España. O sea... Esta es una prueba de cómo ha trascendido fronteras Javier Milei. No solo es famoso en España, en Cuba es famoso ya, en España ya, o sea, en muchos países aquí en México, por ejemplo, ya tenemos páginas dedicadas. En este caso, mi canal, que desde un principio siempre ha apoyado a Javier Milei aquí en México. Y bueno, inesperado, pero sorpresivo que haya aparecido en un acto de voz. Y cuando digo sorpresivo, no es porque no coincidan tanto bots como la libertad avanza en combatir a la izquierda, sino que, bueno, Bots es ultraderecha conservadora, mientras que ley es un libertario, pero coinciden en que ambos van contra la izquierda. Vamos a ver cuáles fueron las palabras que dio Miley en el acto de Bots. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a los organizadores de Viva 21, un festival que conmemora la diversidad cultural de un pueblo hermano como el pueblo español. Siempre me voy a sentir cómodo entre aquellos que defienden la libertad frente a todas las amenazas que se ciernen sobre ella. Como ustedes sabrán, soy firmante de la Carta de Madrid, una iniciativa en favor de las libertades y del Estado de Derecho. Bueno, ahí está. O sea, hay un lazo. Hay un lazo que, que bueno, une a, a estas dos, por decirlo de un modo, instituciones, de que, bueno, mi ley es un, es un firmante de la Carta de Madrid, ¿no? Y contra el comunismo que nos azota, tanto aquí en Argentina como en el resto de Iberoamérica. Por ello, sí. los salimos a que continúen dando esta batalla y a que defiendan la libertad en España unida, con sus tradiciones y su folclore. Y a que pronuncien conmigo: ¡Viva la ¡Carajo! Fíjate, ¿eh? o sea, son eh, como dice el título, históricas palabras de Javier Milei en un acto de bots, y de aquí sigue dar da unas palabras Santiago Abascal, ¿no? Cuidemos lo que es de todo, guardemos nuestras tradiciones, honremos a nuestros difuntos, pensemos en el futuro de nuestros hijos y dejemos una patria digna en herencia a nuestros descendientes. Hagamos a nuestra patria grande otra vez, porque esa es la mejor manera de oponernos al globalismo y de vencer definitivamente al separatismo. ¡Viva España! Sobre todo España, que tiene que reaccionar, ¿no? España tiene que reaccionar porque en qué están convirtiendo su país, en qué está convirtiéndose Argentina, en una villa completa. Y España, a donde parece que hay dinero, pero nomás para los políticos, ¿eh? Porque pues, la gente cada día más jodida con la factura de luz por los cielos. Y luego los que ganan muy bien, quitándole la mitad en impuestos de todos sus ingresos. ¿Para qué? Para que haya ministerios que no sirven para nada como el Ministerio de la Desigualdad, que cuesta 450 millones de euros al año para que la señora Irene Montero lo esté tirando en chorradas, ¿no? Entonces, España tiene que despertar, Argentina tiene que despertar. Y yo creo que hay mucho español, ve, vean la multitud, o sea, hay mucha gente que ya está simpatizando con Vox, algunos con el PP, sí, claro, pero el PP para mí es una derecha cobarde. Yo creo que Vox pese a que yo no concuerdo con Vox en muchas cosas, Creo que es un buen contrapeso para el PSOE y para Podemos. La verdad, no hay otro contrapeso de fuerte para darle competencia a Podemos y al PSOE para que en las próximas elecciones se vayan y empiecen a cerrar todos esos ministerios que no sirven para nada, que solo están como chiringuitos de, de familiares. En donde te das trabajo a tu familia, luego inventas otro chiringuito, te inventas problemas para justificar inventar otro chiringuito, y así te vas inventando ministerios. Al cabo, al, al contribuyente español le puedes exprimir todo lo que quiera, no igual en España, igual en Argentina, perdón. Ministerios para todo, rega, a regalar, ¿no? Gra, me, es mi derecho, es mi derecho, es mi derecho, sí, pero cuando tú das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Oye, fue multitudinario, eh, veras. Eh. El Viva 21, o sea, bots, y ahí hizo su aparición Javier Milei. Y cerramos con un cántico de Javier Milei. Los zurdos tienen miedo, los zurdos tienen miedo y vaya que tienen miedo, ¿eh? vaya que tienen miedo. Este video, este video lo he sacado del canal de Prolaje. Suscríbanse al canal de Prolaje, ya casi llega a 25 mil suscriptores. Vamos con todo, con esas suscripciones para el canal Prolaje. Y por supuesto, también suscríbete al mío, Políticamente Incorrecto. Casi llegamos a 4,400 suscriptores. Muchas gracias a los que siguen suscribiéndose, pese a que YouTube me ha escondido los videos. La gente se sigue suscribiendo de poquito en poquito, pero ahí vamos. Y es totalmente gratis. También te puedes unir dándole clic al botón unícita a miembro y me haces eh, mucha ayuda eh, para dar la batalla cultural. También sígueme en mis redes sociales, en Twitter e Instagram, Joel 91 y también suscríbete en mi canal de Twitch, Políticamente Incorrecto, uno en donde daré eh, directos eh, un poco más seguido. Trataré de hacerlo. Si te ha gustado este video, dale like y deja cualquier comentario que tú quieras, cualquiera, un emoticon, lo que quieras, pero coméntalo. O da tu opinión, pero compártelo en tus redes y dale like para que llegue a más gente. Así si es que yo soy Elton Joel, ya saben que soy políticamente incorrecto. Hasta la próxima.